Muchísimas gracias por esas exclusivas en Noticias de Farándula que nos brindabas esta mañana. El grupo La Clave ya se está preparando porque más adelante nos deleitarán con su buena música. A continuación, les presentaremos un reportaje especial de la nueva distribuidora de La Universal ubicado en Linda Vista. Así que presten mucha atención al reportaje y luego Justo Velázquez estará haciendo una entrevista. Así que preparen teléfonos porque haremos buenas rifas para este regreso a clases. Adelante. ¿Qué tal, amigos de Sol a Sol? Me encuentro acá en la nueva sucursal de la distribuidora La Universal, donde estaré comprando artículos escolares y artículos de oficina. ¡Síganme! ¿Qué nos ofrece distribuidora La Universal en esta temporada del Back to School? Bueno, en esta temporada les ofrecemos artículos escolares, de oficina y manualidades también. De escolares tenemos cuadernos, lápiz, lapiceros, todo lo que sus chiquitines necesitan. Y en oficina pues tenemos lo que son impresoras, retroproyectores, auriculares, teclados y todo lo que puedan ustedes imaginarse en la línea de tecnología. ¿Qué promociones nos tienen? Tenemos el 15% de descuento en todos los artículos de la tienda y también tenemos los descuentos con los bancos, tal como BAC, Banpro y Bancentro. En esta sucursal, ¿cuál es el horario? Tenemos el horario de 8 a 6 y media de la tarde. Y los sábados de 8 a 5 de la tarde estamos aperturando también por temporada los domingos de 10 a 3 de la tarde. Distribuidora La Universal Linda Vista nos abre sus puertas con un local amplio y exclusivo. Aquí encuentro de todo, desde un lapicero hasta impresoras. Todo en tecnología. Chacha, ¿qué te parece el nuevo local de distribuidora La Universal? Me parece un lugar muy lindo, aparte de ser lindo, muy accesible. Está ubicado en una zona muy comercial. Aparte de eso, es idóneo, está cerca de mi oficina y de mi hogar. Y yo los invito a que visiten la nueva sucursal aquí en Linda Vista. ¿Te parece si te acompaño a hacer tus compras para tus hijos? Estupendo, me ayudas a elegir. Ok, vamos. Por los pasillos ayudé a Doña Aymara a buscar los artículos escolares y nos fue fácil encontrar artículos de calidad y precios accesibles. Encontramos todo lo que ella necesitaba para sus hijos. ¿Qué te parecen los artículos de la distribuidora La Universal? La verdad es que me encantan, son artículos de muy buena calidad. Yo ando buscando inclusive el día de hoy una mochila Toto para mi sobrina, creo que le va a encantar. Y bueno, creo que voy a llevar otras cositas más. Y decime, ¿cómo llevas la carretilla ahorita? ¿Full? Ay, no me digas eso. La verdad es que sí la llevo full, pero tiene promociones y muy buenas promociones. Así que yo creo que voy a seguir metiendo más cosas. ¿Los precios? ¿Cómo ves los precios? Sinceramente, están muy accesibles en comparación con otras librerías. Creo que el distribuidor La Universal me da lo que yo quiero, inclusive los precios. Entonces, la posición en la que se encuentra ahorita, ¿esta sucursal es muy buena para usted? Sí, como te decía, es muy accesible, está en una zona muy comercial y lo que me gusta es la seguridad, está ubicado en un centro comercial, así que pueden venir en vehículo o inclusive cualquier medio y podrán disfrutar sus compras accesiblemente. Entonces hoy me parece que sus hijos van a tener una sonrisa en su casa porque usted le lleva estos regalitos. Los artículos de oficina y tecnología y Mara los encontró sin ir a otro lugar. Todo lo encontró aquí en Distribuidora La Universal. La atención de Distribuidora La Universal Linda Vista es acogedora. Y Mara se fue a su casa contenta con todos los artículos escolares de oficina que necesitaba. Así que ya sabes, compra tus artículos escolares y de oficina en Distribuidora La Universal, ubicada en Plaza El Cortijo, donde fue el INSS frente a Ópticas Matamoro. Para De Sol a Sol, Hansel Rivera.
Muchas gracias, Hansel. Decíamos que debe ser una experiencia bonita ir con tus hijos a hacer las compras de los útiles escolares. Lo que pasa es que muchas veces no es tan conveniente, siempre te piden lo más caro. Álvaro Alvarado, gerente de mercadeo de la Universal, está con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, Justo. Muy bien. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá. Y definitivamente debe ser para los padres de familia una experiencia muy agradable, ¿verdad? Ir a acompañar a sus hijos y traer, pues, de nuevo a sus hijos a ese nuevo regreso a clase. Conversábamos, Álvaro, hace algunos días, a propósito, vamos a tener un programa especial el próximo martes. Sí. Para que estén pendientes, nos vamos a trasladar hasta Distribuidora La Universal en Carretera Norte, donde vamos a conversar con ustedes un poco de la historia, las propuestas y promociones que tienen. Eso será el próximo martes. Claro, lo esperamos. Allá es la casa de ustedes y la casa de todos los amigos televidentes que nos sintonizan. Pues definitivamente vamos a tratar en conjunto, ¿verdad?, con de ustedes, de hacer un programa muy bonito y de hablar de este regreso a clase, sobre todo de los materiales y los útiles, ¿verdad?, que son tan necesarios y algunos tips que se van a dar, pues, ¿verdad?, de algunos productos que manejamos. ¿Promociones o actividades que tengas para estos días? Hoy vas para El Salvador Allende, me estabas contando. Sí, efectivamente, el día de hoy arranca la feria en el puerto Salvador Allende. Va a estar activada el fin de semana. El día de hoy se inaugura a las 2 de la tarde. Vamos a estar el sábado y el domingo hasta las 7 o 8 de la noche. Ahí vamos a trasladar todas las promociones y descuentos que tenemos activados en nuestras 7 sucursales. De ellas, pues, podemos decir que tenemos premios por compra. Todas las personas que nos están visitando en nuestras tiendas y adquieran al menos 1,000 Córdoba dentro de su paquete o lista escolar, les estamos obsequiando una memoria USB. También están participando en la rifa de 5 tablets Tab 3 Samsung, las cuales van a ser rifadas el 15 de marzo. Y nosotros, como tienda y empresa, estamos dándole inmediatamente en su factura de compra un 15% de descuento inmediato, que sumado a los descuentos que están otorgando las tarjetas de crédito, pues se hace un atractivo descuento hasta de un 45-50% inmediato en el regreso a clase para el padre de familia. ¿Y ese descuento hasta cuándo se mantiene? Hasta el 28 de febrero. Algo importante también en que estamos también activados en Multicentro Las Américas. La plaza central de Multicentro Las Américas está siendo ocupada en este momento por Distribuidora La Universal, donde también tenemos una de nuestras sucursales, y ahí también, pues, tenemos montado una feria, la cual va a estar hasta el 8 de febrero. Y también tenemos todos los descuentos y hacemos extensivas las promociones que estamos manejando en nuestras 7 sucursales. Quiero aprovechar para señalar la ubicación de nuestras 7 sucursales para que, pues, el público se acerque, llegue, compre y aproveche todas las promociones. La central que tenemos nosotros está en Carretera Norte del Nuevo Diario, 50 metros al sur. Ahí tenemos nuestra tienda central. Otra de nuestras sucursales se encuentra en Metro Centro, en Galería Santo Domingo, en Ciudad Jardín, en la Plaza del Cortijo, donde acabamos de ver el reportaje, ¿verdad?, que se nos dio. Y en la ciudad de Masaya también tenemos otra de nuestras sucursales. Ahí estamos ubicados, y ahorita, que el día de hoy, nos estaríamos ampliando al puerto Salvador Allende. ¿Hay algún horario extendido el fin de semana o hay algunas tiendas, por ejemplo, que atiendan más allá de las 5 de la tarde? Sí, efectivamente, las tiendas que regularmente están ubicadas en centros comerciales como Metrocentro, Multicentro y Galería, ellas tienen horario, ampliado. Ajá. Pero las tiendas ubicadas en la central, en Ciudad Jardín, en la ciudad de Masaya y en Linda Vista, estas tiendas se están ampliando sus horarios de sábado hasta las 5 de la tarde y el domingo hasta las 4 de la tarde. Entonces se pueden acercar, ¿verdad?, desde las 8 de la mañana, que estamos abiertos, para que hagan sus compras en un lugar seguro, con la más amplia variedad de productos. Nosotros manejamos, ya lo he dicho en algunas ocasiones, más de 25,000 artículos. Es importante decir que todititos los artículos que estén en tienda tienen esas promociones y aplican esos descuentos del 15%.
hay una amplia, como te decía, gama y variedad en cuanto a artículos donde el padre de familia puede escoger desde los productos, digamos, de acuerdo a su capacidad económica, digamos, más accesibles, hasta productos con algunos valores agregados y diferenciados. Excelente. Bueno, vamos a hacer, les dijimos ayer que íbamos a regalar algunos premios. ¿Qué nos traes, Álvaro? Y vamos a hacerles preguntas sencillitas. Bueno, vienen unas mochilas equipadas y vienen unos paquetes escolares. Aquí nuestro amigo el Castor de Cores está, ¿verdad?, ansioso porque lo llamen los niños para que él pues les regale unos paquetes escolares para este regreso a clase. Así bueno, es que, bueno, estamos esperando la llamada. Tenemos 10 paquetes que les vamos a hacer obsequio el día de hoy, ¿verdad? No sé si hacemos en dos tandas, Clau. Vamos con las mochilas ahorita. ¿Cuántas mochilas son? Tenemos tres mochilas equipadas y después vamos con los paquetes escolares. Es correcto, así es. Están los teléfonos ahorita en pantalla. Preguntas facilitas les vamos a hacer, no se preocupen. O sea, son preguntas que fácilmente usted va a poder contestar. Me avisa Control Master cuando tengamos, por favor, las primeras llamadas. Es importante destacar estas mochilas que traen, Álvaro. Bueno, la mochila viene con cuadernos universitarios, lapiceros, correctores, plastilina, lápiz de colores, marcadores fluorescentes, marcador permanente, marcador acrílico, tajadores, en fin, viene prácticamente estuche geométrico con todo lo necesario para el regreso a clase. Es un equipo, digamos, bueno, básico para el inicio del regreso a clase. Buenas, caballeros. ¿Su nombre, por favor, y de dónde nos llama? Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Hablo del barrio Venezuela. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Mauricio Espinosa Velázquez. Mauricio Espinosa. Bueno, Mauricio, Álvaro, hazle una pregunta facilita, Mauricio. Sí. ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué feria del día de hoy se activa? Y vamos a estarla ampliando el fin de semana. ¿En qué lugar vamos a estar? Bueno, van a estar en El Salvador Allende. Oh. Correcto, así es. Estaba pendiente nuestro amigo. Mire, se lleva esta mochila que viene, como decía Álvaro, con todo lo que usted requiere. Mire, gracias. Venga a traerla, gracias, por favor, hoy por la tarde, porque no vaya a ser y nos arrepintamos. Muchas gracias, felicitaciones. Si tenemos otra llamada, por favor, nos la pasan. ¿Aló? 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 Sí, buenos días. Buenas, ¿su nombre y de dónde nos llama? Gretel Picado, hablo del barrio San José Oriental. San José Oriental, Gretel Picado. Bueno, Álvaro, otra pregunta para Gretel. Bueno, que me mencione 4 sucursales de las 7 que tenemos en Distribuidora La Universal. ¿Dónde están ubicadas? Facilita, se la pusieron, ¿oyó? Claro que sí. Ajá. Tenemos Plaza El Cortijo, Las Américas, Metrocentro y Galería Santo Domingo. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Muchas claro gracias, que sí, felicitaciones. Gracias. Ahí estamos esperándola siempre, ¿oyó? Mira, aquí está su mochila, ¿oyó? Hoy por la tarde se la va a entregar personalmente. Generalmente las entrega los premios Jorge, pero Jorge está enfermo. Gracias. Así es que Valeria va a estar esperando durante toda la tarde hasta las 5 para entregar las mochilas. Muchas gracias. Otra mochila, por favor, otra llamada. ¿Aló? Hola, hola. Hola. Sí, aló. Aló, buena, su nombre, por favor. Aló. Su nombre, por favor. Xochitl Méndez. ¿Cómo dice? Xochitl Méndez. Xochitl, ¿de dónde llama? De las Américas 3. De las Américas 3. Le vamos a hacer una pregunta facilita, yo no se preocupe. Más adelante vamos a entregar muchísimos más premios, ¿verdad? Con el regreso a clase de Sol a Sol. ¿Pregunta, Álvaro? Explíqueme más o menos cómo es las promociones que tenemos activadas en nuestras tiendas y los descuentos que estamos otorgando en sus compras en este regreso a clase. ¿Aló? A ver. Aló. Hola, hola. Aló. Sí, sí, le escuchamos. Ese Xochitl, a ver, está ahí por ahí. Si no alcanzamos a comunicarnos claramente, por favor, vamos a pasar con otra llamada. Lo sentimos mucho. Aló, buenas. Buenos días. Buenas, su nombre, por favor. Lizeth Saavedra Girón. Disculpe. Lizeth Saavedra Girón. Ah, ok. Giselle, muchas gracias. ¿Pregunta? ¿La misma? Sí, la misma pregunta. Mencióname las promociones que tenemos en este momento en nuestras tiendas para este regreso a clase. ¿Aló? Ah, sí, le estoy oyendo, le estoy
bueno, a ver, yo acabo de llegar porque andaba en la pulpería, pero, ¿aló? Sí, le escuchamos. Sí, a ver, mire, lo que le escuché, de que van a tener horario ampliado los sábados hasta las 5 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde, que tienen más de 25 mil productos, que tienen 7 sucursales, y que van a estar en el puerto Salvador Allende. Se la voy a poner facilita. Usted mencióneme las dos recientes, más recientes sucursales que inauguró la Universal y le regalamos su mochila, ¿vio? La de Plaza El Cortijo, ¿no? Es correcto, okay. Una es ella. ¿Y la otra? ¿La otra sucursal que recientemente se aperturó, cuál es? Es una que está cerca de Linda Vista, ¿no? Esa es la de Plaza El Cortijo, la de Linda Vista y la de Multicentro Las Américas. La está peleando. Así ¿qué es, me están diciendo? Ay, no, yo necesito la mochila. A ver, ¿cuántos niños tiene? Solo uno y que es de secundaria, primer año. ¿Qué edad tiene? Tiene 13. Excelente, bien, se la vamos a entregar porque bueno, sabemos... Muchas gracias. Usted, bueno, yo sé que bueno. Estaba... ¡Ay, muchísimas gracias, justo! ¿Cómo no? Un abrazo para usted, ahí llegamos el diciembre. Gracias, Álvaro. La mejor gracias, de la suerte. Justo. Entonces, hoy van a estar en... Efectivamente, hoy desde las 2 de la tarde se da por inaugurada la feria en El Salvador Allende y va a estar extensiva para el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Excelente, muchas gracias. Esperamos. Muchas gracias. Álvaro, pasamos gracias. Al otro lado con Iracema, que nos tiene mucho más. Adelante, Iracema.